Bueno, amigos, ahora tenemos aquí ya en el escenario a la parranda Rock Azucarero. Y aquí, pues nada, la gente sigue bailando por esta parte. Y aquí nos encontramos con el amigo Agustín, que estamos los dos grabando precisamente este evento. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Juan José. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Bueno, muy bien. Es el primer carnaval de barrio que se celebra en la ciudad de Telde y, lógicamente, esto va calentando motores, Juan José, porque son bailes importantes que no se debe de perder las tradiciones. Sí. Yo estaba hablando antes con el presidente y con la concejala, con el presidente aquí de la asociación y con la concejala, que a las parrandas estas, como la agrupación Folclórica Tacoreme, que tiene buena música, tiene que tenerlo en cuenta para lo, y el presidente aquí también se lo dijo, para los eventos que quería, no solo de esto, sino romería, y al mismo tiempo yo tiré una púa para parranda al cilantro. Hay que fomentar mi parranda. Así es, Juan José, tenemos que darle cuenta que tenemos que ayudar a quien nos ayuda. Tenemos que ayudar a quien nos ayuda, porque si no, no podemos participar. El carro sin grasa no anda. Sí. Y si ahora venimos a echarle un cable, mañana en su fiesta que se acuerde de esta parranda, que ha venido también a hacer fiesta en otro pueblo, como en el caso de Lomo Magullo. Yo te digo, para mí, esto es la primera vez que veo que Riva graba este baile. No sé si es la primera vez que se hace, no tengo ni idea. Pero sé que la gente está animadilla, está animada. Estamos en el Lomo Magullo, que es un lugar de fiesta. Lomo Magullo, junto con la sociedad de Callejón de Castillo y San Antonio, son las sociedades donde más fiesta se celebra o se celebraba a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, no se debe de perder las tradiciones, Juan José, y mucho más cuando se lo ha perdido quien no ha estado esta noche aquí, porque hemos pasado un rato agradable escuchando la buena música de Tacoremi, y ahora de fondo tenemos la parranda Rock Azucarero, que dirige Sarito Sosa, hoy flamante concejala del Ayuntamiento de Telde. Pues nada, seguimos aquí escuchando a esta gente, vemos bailando, que la gente no lo ve con las cámaras, pero yo grabaré algo también de la gente bailando para que ellos sigan disfrutando de todo esto. Agustín, muchas gracias. Mira, qué oportunidad tan grande para en este momento darte las gracias a ti por llevar la imagen a diferentes televisiones, como es el canal 15 del amigo Tomás Luján y como es el canal de los Alicios. No solamente grabamos para las personas que están presentes, lo hacemos para aquellas personas que no tienen como nosotros la oportunidad de estar viendo esta fiesta, como bien dices tú, los enfermos, las personas mayores. Para eso está Juan José Oliva, sí, para llevar aquí las imágenes esta noche a todos y cada uno de ellos. No me eche la piedra a mí, que tú también lo estás haciendo. Bueno, lo estamos haciendo para nuestra página web, Telde en Fiesta. Exactamente. Y sin dudarlo es un proyecto que se lo agradezco a todos. Pues muchas gracias. Gracias, Agustín. Juan José. Gracias.
Bueno, mis amigos, con la gorda de esta canción de Madre Canaria, pues cerramos lo que es por esta noche, lo que es el baile de la mascarita aquí en el Lomo Magullo. Espero que haya sido de su agrado. Pues nada, amigos, nos veremos en otro sitio. Seguro que mañana estaremos por ahí. Y espero que lo que he grabado les haya gustado. Un abrazo y hasta otro ratito. Saludos, amigos. Hasta luego.